¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! del cañal. En esta ocasión les traigo este chingoncísimo, multiformativo sismo son con las noticias más importantes del cine geek internacional. ¿Qué tenemos? Pues ándale pues, que pues ha sido un suceso prey, ¿no? Pero todo el mundo hasta la fecha siguen hablando. Caso raro porque a veces la gente olvida muy rápido las películas, pero pues en esta situación no, qué bueno. Pero vamos a hablar en esta ocasión de todo lo que se le cambió a la película, algunas cosas creo que para bien y otras pues definitivamente para mal. ¿Usted me dirá al final su su opinión sobre esto si lo hubiera gustado Y luego tenemos que el Guasón Clé 2 Pues está, va a costar un dineral Y ya le dieron Super Luz Verde Y ya van a empezar a filmar rápido un en chingo Así se la trama O sea, esto va en rush, curiosamente Y por culpa de esta película No está avanzando de Batman 2 Aunque creo que es entendible Porque esto quieren ganar premios Les voy a contar todo el chismorreo Y el último mov movimiento de Sony, inesperadísimo Que resulta que Madame Webb han de haber dicho, ah, cabrón, pues no, no puedo usar Spider-Man, ¿ah? ¿eh? Pues voy a usar pura mujer Spider-Man. Madres, es un Spider-Verse femenino, güey. ¡Eh! Madre santísima. Y luego. Que también puede ser un nuevo reinicio de Spider-Man. ¡Eh! Madres, cabrón. <laughs> Madres, Sony! ¿qué estás haciendo? Sí, sí, completo todo aquí. Mucho que comentar tenemos. Así que vamos de una vez comenzándole con la información. Vamos a darle, pues, sí. Como sabrán, pues, Predator Prey, este no hace, pues, relativamente poco. Podría ser prácticamente ni una semana. Y convirtiéndose, bueno, sin inesperadísimamente en todo un éxito para Disney. ¿no? Pues no confiaba para nada en el proyecto, porque usted sabrá que este fue hecho desde antes de que compraran a la compañía, la Tony Century Fox. Este proyecto ya era como de los últimos proyectos de dicha compañía. Entonces, cuando la compras, pues este proyecto pasa a sus manos y dicen ellos, pues no mames, lo hicieron con ellos y no con nosotros. Y pues ya ves que si no lo hacemos nosotros pues no lo apoyamos, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos hecho, pues ¿qué hacemos? Pues hay que lanzarlo directamente a streaming. Y eso fue lo que pasó. También Disney es muy así. Si ellos no lidiaron o no intercedieron en la creación y no se lo pueden adjudicar al 100%, rara vez, eh, como les digo, apoyan algo, ¿no? Que es que no venga de sus manos. Y como esto venía como de terceros, pues obviamente también por eso no lo lanzaban en cines. Ah, chis, qué curioso, qué casualidad. Así es. Entonces, no fue lo único que pasó. No decidieron nomás mandarlo directamente a streaming, sino que también le hicieron modificaciones a la idea del proyecto original. Como ya dije antes, algunas muy buenas ideas de cambios y algunas que quizás no me hubiera gustado que le movieran tanto. Ya veremos, lo vamos a comentar. Pero bueno, pues bien, el proyecto pasó por muchas modificaciones durante su desarrollo. Muchísimo, fueron cuatro años. Por lo cual, pues vamos a comentar aquí algunos de los cambios que se le hicieron a la película. Siendo unos muy, muy evidentes, como pues sobre todo la censura, y otros que. Eh, nos dan a entender que por lo menos existen dos cortes distintos de, la, de, la, de esta misma película. Que no me sorprende, porque de todas las películas, por lo menos desde hace como unos 20 años, güey. Existen dos o tres cortes. En serio. Sí, existe un montón de, de los media, como se le puede llamar. Material perdido. Y el cual nunca vamos a ver. Por eso aquí hay una si de esas. Si usted nunca ha visto esos videos, están aquí en el canal. Que se llaman películas que existen y nunca podremos ver. Aquí está. Hay una gran variedad de videos que puedes checar aquí en el canal. Y eh, de todas las películas, imagínate, casi 20 años de películas existen versiones variantes y de esta no me sorprende que existan, aunque quizás no sea una versión tan, tan, ¿cómo decirlo?, tan satisfactoria o tan buena como al final pudo resultar, ¿no? Eso es evidente, a veces los cambios son para bien, a veces son para mal. Pero bueno, la primera versión de la película estaba más enfocada en el empoderamiento femenino, madre santa. El personaje de Naru, Naru Segawa, <laughs> quería casar para acabar con las críticas de los hombres de la tribu, pues saben, como saben, no le, permit no le permitían a las mujeres casar, ¿no? Era muy muy así woke. Entonces se la pasaban criticándola mucho, molestándola, bla 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 bla. Y esto se recortó mayormente en esta versión que vimos. Sí tiene un segmento cuando buscan a ella y la quieren regresar al, a la tribu, ¿no? Y que ella se parte en su madre y se pelea con ellos. Eh, que esto nos daba a entender que está... Que Naru pues era bastante... Que no se dejaba pues. O sea, se metía a los chingadazos y todo, ¿no? Como tú por tú. Y, y esto era mucho más enfocado, estaba mucho más exagerado. Entonces que, creo que esto es un punto positivo que se lo hayan quitado porque pues tan tan tanto así era como de ¿no? Si de por sí con esta versión hay gente que se queja. Ahora imagínate si lo hubieran dejado como la idea era originalmente. Entonces yo creo que este cambio de la reducción de este de este excesivo poder, excesivo empoderamiento, creo que estaba de más, ¿no? Entonces creo que quedó mejor así como la dejaron, porque sí queda claro que ella quiere luchar para esto, pero no es hartante como pudo haberlo sido originalmente, ¿no? También existe Bueno, perdón, existió una Relación más complicada entre Naru y Tabe, que es su hermano. Eh, pues se mostraba como este último, pues había quedado como el líder de la tribu. Tras la muerte de su padre, que lo mató un leopardo. No sé si era un leopardo. ¿Qué es lo que terminan matando? ¿Era un leopardo o era un, un tigre? No, no que es que está bien oscuro, que claro. Ni siquiera se ve. Pero bueno, ese eh, tigre o lo que sea, chingados, que termina, lo termina cazando Tabe, el hermano, es, era la venganza de su padre, ¿no? Porque ese, porque ese tigre o lo que sea mató al papá. Pero esto se cortó totalmente en, la, en esta película. Se deja ambiguo, sabemos que el papá murió relativamente hace poco, pero no se meten en esto. Creo que la, el corte aquí eh, hace que la película tenga un mejor ritmo, porque si hubieran puesto todo esto hubiera sido más tediosa. Entonces cortan esto, cortan también que el hermano es como que el creído mamón, y simplemente el hermano sí quiere respetar y sí quiere a la hermana, que creo que este cambio es más positivo a que se haya creado una relación un poco más tóxica entre los hermanos, ¿no? Este cambio creo que está bien, era completamente distinta a la película, había mucho más conflicto y el hermano era también como un rival, y eso estaba como de más, ¿no? Entonces aquí es como que no hay una rivalidad, aquí son familia, lo cual. Pues creo que está mejor, ¿no? Creo yo. Total, en la primera versión del Predator mataba a todos los hombres de la tribu, madres. Y también atrapaba a algunos de estos. Uh, a manera de trofeo. De hecho, no le hacía nada a las mujeres. Porque, bueno, obviamente usted desde esta película sabe. Que si algo no lo ve como amenaza, no lo ataca, ¿no? Y a las mujeres, pues. No las ve como amenaza. Porque no son guerreros, güey. Uh, esto pasó también con Naru. Hasta que se da cuenta que. Naru lo ataca al Predator. Entonces ya se convierte en una amenaza para él. Mientras no. Entonces esto se cambia, se corta. De hecho no existían los franceses, güey. No existía ese segmento también donde este mata a todos ellos. No más mataba a los indios. Entonces han de haber dicho madres, no. Se ve mal, ¿no? Mata a todos los indios. Se va a ver mal. Lo van a criticar. Se van a decir que esto es racista, bla, bla, bla. Y entonces agregan ese metraje a partir de la, de la mitad de la película y agregan elementos para que quede claro que hay más eh, humanos dentro de la misma, del mismo lugar, ¿no? Y agregan a estos cazadores que son como franceses, ¿no? ¿Por qué? Porque también este elemento sirve para diversificar la trama porque era más predecible, ¿no? Era mucho más vacía. Y agregar a estos otros rivales dentro de, la, dentro de esta trama que se nota que están metidos con cazadores, evidente. Eh, pues le agrega un poco más de dinamismo aparte pues el operator se chinga a todos no tanto indios como ellos entonces eh, pues sí le agregó un poco más de visualidad a esto es mucho más disfrutable y bueno se chinga todo el mundo este guay no está bien creo que este fue una buena un buen cambio porque eh, pues era mucho más simplón. Cabe aclarar que el Disney, al parecer, les dio más dinero para hacer estas regrabaciones porque no estaban incluidas en la versión original que se había mostrado, la cual había pagado a la Tony Centurino completa. ¿no? Pero bueno, originalmente se revelaba que el Predator de esta película era hembra. Eso iba a ser un caos, cabrón. Esto se modificó para evitar los ataques de odio de los fans, ¿no? Pues pare, parecería una película demasiado woke, definitivamente. Sí, si el personaje femenino eh, principal es femenino, el del eh, Naru. Y el Predator también es mujer. Era, no mames, ¿no? Entonces decidieron cambiar esto y cambian el diseño del personaje. Cambian el rostro y cambian partes del traje. Regraban. Por eso es que casi no ves al Predator. Para hacerlo masculino. Todo esto se regraba. Porque sí iba a ser mujer. Y el traje de repente ves diseños y todo y dices, ok, de repente pudo haber sido mujer por el tipo de cabello que tenía y todo, ¿no? Que son rastas como más largas. Pero pues le dejaron como un toque como más de indio, ¿no? Al, al, al Predator también, como de esa época antigua. Eh, y bueno, iba a ser mujer originalmente. Pero bueno, lo descartaron porque sí, los fans se iban a ir encima de esto, definitivamente. Y todos me preguntaron si iba a ser hembra. Y es que en el guión original era hembra. Y se grabó así, pero se modificó también porque les recuerdo que esto sufrió varias regrabaciones. ¿no? Total, la idea original era que el personaje de Naru no, sobreviv no sobreviviría a la batalla final con el Predator, quedando su leyenda, la leyenda de la mujer cara de perro, ¿no es cierto? <laughs> no, no es cierto. La leyenda de que ella se enfrentó a este monstruo maldito cabrón y lo encontraban a los dos muertos, ¿no? El el eh, iba la madre. Y encontraba a su hija muerta. Y encontraban a este monstruo muerto. Y bueno, se, se pasaba una leyenda en la tribu que ella se había sacrificado para acabar con este monstruo. El cual ni los mismos eh, hombres de la tribu habían logrado vencer. Pero, pues, como que esto no le gustó a la gente, cara. Entonces terminan regrabando. Esto sí son las pruebas. Y cambian al final, donde ella regresa con la cabeza. <laughs> con la cabeza del predator. ¿No? Eso estuvo poca madre. Debo decir que sí me gustó, cabrón. Regresa con la, ella con, pintada con la sangre del predator, ¿no? Y con la cabeza del predator. Así, miren lo que les traje, cabrón. <laughs> Mi hermano les trajo un pinche tigre culero. <laughs> Yo les traje un pinche yauja. <laughs> Imagínate. Trajo la cabeza de un yauja, cabrón. No mames, cabrón. Y sí, me encanta que cuando lo... todos ven que trajo esta mujer que mató... ¡Qué sapo es ese, mi amor! La esposa del, del jefe de la tribu. ¿Qué sapo es ese? Está arreglando otro. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde quedó el resto? Pero bueno, sí, estuvo padre esto, debo decir. Que me gustó más que, que muriera. Aunque si moría, pues, pues quedaba más como legendario, ¿no? Pero bueno. Eh, la película era mucho más violenta, es lo que siempre les dije desde un principio, desde mi reseña, ¿no? Visualmente hablando, esta película tiene escenas violentas, pero duran microsegundos. Las tomas, o como se filmó originalmente, eran explícitas, en One Frame o en el primer frame se veían las muertes en pantalla, como una película clásica de Predator o un slasher clásico. Esto se censuró, de hecho, de último momento, pues cuando la vio Disney dijo, no, Madre Santísima, no, 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 <laughs> lo voy a poner en mi plataforma, ¿cómo crees? No, censúrenlo un poco y la censuraron, se nota, Recuerdan que les decía, es que aquí la muerte se ve rara, se ve como una toma que se grabó y se hizo de lejos a propósito, ¿no? Todas las muertes son en off-screen, o sea, off-screen me refiero a que son fuera de pantalla, se ve que matan a alguien. Pero no se ve de frente, o se ve, se ve nomás que cae la cabeza, o se ve nomás así como de lejitos, o cuando el Predator mata a algunos güeyes. Si se ve, sabes que los mató, pero no se ve, se entiende que se mueren, mas no se ve. ¿Por qué? Por la reducción de la violencia. La pudieron haber dejado como estaba y ser Raider también. Pero Disney no quiso. Disney pidió que la censuraran y es las muertes son un poco más discretas, pantallas de lejos. Creo que la única más fuerte que, que se ve es cuando le corta la cabeza a este güey con el escudo y se ve un microsegundo cuando lo mató. Fuera de ahí, los demás son, son así como de. Ah, ah. Cuando le corta las patas al güey, se ve así, se ve, pero de lejitos, ¿no? Y esas tomas eran en primera persona. No, no en primera persona, en tercera persona. En, se llama en, en primera toma, ¿no? No en tercera persona, como se alcanzan a ver en la película, ¿no? O en off screen que son la mayoría de las muertes. También cuando un aro le cortaba la pierna al otro viejo, se veía, le ponía la trampa y se veía cómo esta trampa le cortaba la pierna. Aquí al final no se ve, ya nomás era el güey cojo. Y ya se lo están chingando las ratas. Eso también se cortó. Así que existe una versión sin censura de esta, la cual nunca vamos a poder ver tristemente, ¿no? Pero bueno, el director Dan Trachtenberg, Doug Strachtenberg, presentó esta película con, eh, como el plan de inicio de una nueva trilogía, el cual había aceptado la 20th Century Fox, es decir, que le firmaron el contrato para hacer tres películas. Es decir, que es muy probable que Disney tenga que respetar ese acuerdo que se hizo con este director. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero sí, sí existe la propuesta y sí estaba acordado con la compañía. Normalmente cuando compras la compañía tienes que respetar los tratos que hiciste antes, ¿no? O que la compañía misma hizo. Eso es como contractual y no se puede zafar aunque hayas comprado la compañía, ¿no? Entonces a esta película no le fue nada mal. Entonces es muy muy probable que le vayan a dar luz verde a la continuación, a la siguiente película eh, de esta franquicia, ¿no? Porque si ven, si ven en la escena post créditos, se alcanza, bueno, no es escena post créditos, en los mismos créditos de la película se alcanza a ver cómo en los dibujitos vienen más naves, ¿no? Así como que bailando Mauser, eso podría ser la continuación, prácticamente. Y sí, sí existe porque el director la tiene escrita pues desde hace años, porque este proyecto es viejo. Eh, como les digo, por lo menos pasaron cuatro años en que se concretara. Entonces, esto lo tiene hecho él les da un chingamadral, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué opinan al respecto? ¿Les gusta, eh, a pesar de todo, Predator Prey? A, pues, a mí me gustó. Digo, a pesar de que tiene censura, dije, miren, que estaba más fuerte. Eh, me gustó. O sea, no está tan mal como si lo estuvo pre de Predator, ¿no? mucho mejor, ¿no? Y bueno, creen que pudo haber sido mejor con los elementos cortados. Algunos sí, no. todo eso del, del empoderamiento, eso sí de plano que bueno que lo cortaron y que bueno que cambiaron al preto de ser femenino a ser masculino, qué bueno. Entonces unas cosas sí y unas cosas no. Mayormente lo único que me quejo de que le cortaran o que le hicieran es la censura. Me hubiera gustado ver la versión eh, sin la censura. Que es esta misma versión, pero con los elementos más fuertes. Eso sí me hubiera gustado verlo. No sé si la vayan a lanzar en la, en la versión. A veces hay versiones que se llaman Director's Cut, que se lanzan sin censura en Blu-ray. Si ellos pretenden vender esta película, que es muy probable, tras ver el éxito en el, en el streaming, y lanzan esa versión sin censura, sería un madrazo. Eso sí pueden hacerlo. Por favor, hágalo Disney. <laughs> Aplíquela, que sí se puede hacer. De hecho, de, de, les recuerdo que de Predator 2 hay 25 versiones distintas. Todas más violentas que la versión que vimos al final, claro. <laughs> Prácticamente. Entonces, está entra en el club de las Predators con censura, ¿no? Existiendo, existiendo más versiones mucho más fuertes, ¿no? Pero bueno, usted dígame su opinión sobre esto. Vendrán más películas definitivamente. Y cuéntame todo en los comentarios y le pasamos al siguiente chisme. Así como sabrán, pues hace tan solo una semana se hizo oficial ya la secuela del Guasóncle, el Bromas. Sí, 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 mal bromas, ¿verdad? El Joker, el Guasón. Es decir, Folia Dwatt, sí, no sé si se pronuncia así, Folia Dwatt, ¿no? Confirmando pues que Joaquín Phoenix regresaba y también a protagonizar otra vez, evidentemente. Así como también Lady Gaga se sumaba a la misma. Recordemos que esto se había mencionado en, en rumores desde hace mucho tiempo antes. Y aquí lo habíamos mencionado. Y de repente sonaba una locura, ¿no? Decías, tú no mames, ¿cómo que va a estar Lady Gaga? Y luego decían que Lady Gaga iba a ser esta Harley Quinn. Y no, definitivamente no es Harley Quinn, es un personaje nuevo el cual tiene pues el mismo comportamiento del guasón porque también están en Arkham Asylum los dos cabrón. entonces pues me acabo de enterar algo pero no se los voy a contar aquí porque es súper spoiler los cuento en otro video pero bueno se hizo oficial y todo y chingosísima la trama total esto pasó casi un a casi un año de hecho de decir de rumores no había una confirmación había puro rumor y de esta continuación pero también era entendible, pues Warner no podía confirmar o darle luz verde a esto Porque recuerden que estaba justamente pasando lo de la fusión con Discovery Entonces este proyecto pues así estaba Pero pues no podía concretarse pues hasta que hubiera una reestructura correcta Y ahora que ya le dieron la reestructura a todos los proyectos importantes Que ese fue un proceso de casi medio año Por fin le dieron luz verde de inmediato al proyecto Eso sí, Joaquín no había aceptado Eso, saca, eso acaba de pasar hace poquito ¿Por qué? Porque ya cuando ya le das luz verde a esto, mides el presupuesto y le asignas el presupuesto y ya le ofreces al actor lo que le puedes pagar. Y es cuando ya pues vamos a ver si se va a hacer, si es que el, el actor quiere, ¿no? Y bueno, por suerte si aceptó, ya sabemos, ¿no? Total, claro, algo que destacó de este anuncio es que esta secuela tuvo prioridad por encima de otros proyectos, como la misma secuela de The Batman. Así que es probable que Warner espera, de hecho, demasiado de esta película, más de lo que incluso los fans podrían esperar también. Sí, esta película es para Warner una super prioridad, imagínate, es prioridad por encima del Batman de Pattinson que también le fue bastante bien, aunque en números y en ganancias el Joker le dio más dinero a Warner, y eso que todavía compartieron las ganancias. Ahora esta nueva película no comparte ganancias, por lo cual esperan un chingamadral de, <laughs> chingamadral de dinero y un chingamadral de ganancias. Así es, señores, esta vez sí va a haber figuras. Ya están acordando las, las, la licencia de estas con McFarlane. Y van a lanzar estatuas y van a lanzar un montón de cosas bien perras. Sí va a haber figuras esta vez. Y... Eh, si la anterior, con, con, sin nada de figuras, sin nada de eso, hizo un dineral, imagínate cuánto esperan de esta secuela Ahora, se supo que el presupuesto de la película es casi tres veces más alto que el de la original Pues se sabe que se otorgaron 150 millones de dólares para su producción Recordemos que la primera, o la original, costó entre 55 o 70 millones Eso es lo que se sabe que costó y de habían dicho que era menos, después le subieron, ¿no? 55 a 70 millones, que es poquito, debo decirlo, para una producción de, de que esto, aunque no es de superhéroes, entra en el club de los superhéroes. Y también es para una película, incluso de hoy en día, es poco dinero. Más todavía si ves la calidad de la misma. Porque hay películas que hacen, por ejemplo, la de Batgirl que cancelaron. Que costó 80 millones. La veías y decías, tu madre. Se ve bien piterísima, cabrón. Y esta desde que la veías decías tú qué bien se ve no ahora sí que depende de el screenplay y la ejecución del guión y también la visión del director que obviamente el director que es este Todd Phillips se basó mucho en clásicos del, de Hollywood eh, grandes clásicos para robarse prácticamente la, el, el aspecto visual eso se fue más que evidente y se nota de eso hace que la película se vea también total obviamente esto hace que hace por se hace, perdón, porque saben que puede ser todo un hit. Obviamente no están pendejos, o sea, si la están dando los 150 millones es porque saben que esto va a tener una recuperación muy grande por el simple rebote de ser una secuela del Joker que ya es todo un éxito. Entonces, si la primera llegó a recaudar 1,074 millones de dólares únicamente en taquilla y sin tomar en cuenta que tuvo ventas en formato casero, que me refiero a DVD y Blu-ray, más todavía las licencias, que en ese entonces Warner todavía vendía licencias... De transmisiones. Entonces, esta película fácilmente hizo 1.600 millones. Porque eso se vende carísimo. Y las ventas en Blu-ray, muchos sumaron esta película a su colección por lo buena que es. Y sí, son de esas películas que vale la pena tenerlas en Blu-ray. La verdad. Esta sí. Entonces, pues hizo un dineral. Dineral. Entonces, darle 150 millones hasta poco se me hace. Porque ellos saben que van a recuperar un chingamadral, ¿no? Entonces, decir que ah, le dieron más dinero no es tanto como la noticia o no es tan relevante tampoco, porque obviamente sabíamos que lo tienen que hacer para que resulte de muy buena calidad. No, Entonces no, no me sorprende que le hayan dado tanto dinero, pues total. También se supo el salario pago que recibirá el elenco principal. Ya habíamos comentado ¿no? que Joaquín Fines obtendría 20 millones de dólares. Está bien, no fueron los, los 40 millones que se habían dicho, fueron 20. Y Lady Gaga obtuvo 10, se había dicho que había recibido 5, pero al parecer hicieron una re, re, ¿cómo se llama? Re, renegociación, sí, y lograron pagarle 10 millones en vez de los 5 que estaban originalmente planeados, así que le subieron 5. Está bien. Y bueno, el director Todd Phillips recibió 20 milloncitos, ¿no? Que está bien, porque él anteriormente había ganado solo 5. Con la película anterior, o 3 o 5. Toda la gana 20. También Joaquín había ganado 5 en la película anterior, muy poquito. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, quedan 100 millones libres para la producción de la película. O sea, prácticamente 50 millones son para el pago del, del elenco principal. Y 100 millones quedan para toda la producción, pagarle a todos los demás, locaciones y todo. Que debo decir que es una buena lana, no es poco dinero. Tampoco son dos pinches pesos. Que. 100 milloncitos son suficientes para hacer una muy buena película. Yo diría, sí. Eso es entendible. Pues la original fue todo un hit. Es entendible que le dieran más dinero. Además, que producir una película de este tipo con 100 millones sigue siendo un lujo. Porque no es una película que tenga mucho CGI. O, o, o vaya a tener CGI. ¿no? Que sí tenía, por cierto, pero poquito. Entonces eh, va a quedar poquísima madre. <laughs> Esto va a ayudar a que tenga eh, mucho más calidad visual y muchas más locaciones. Que algo que demeritaba un poco la película original era que las locaciones eran como bastante simplonas, ¿no? O, pues, o sí, se veía medio baratón la locación. Pues ahora con esta lana nos podemos ir a locaciones, muchas mejores locaciones, o crear locaciones de mejor calidad. ETC, ¿no? Entonces yo creo que... Eso va a ayudar todavía a que se vea mucho mejor que la primera en aspecto visual, que igual me gustaba cómo se veía. Pero, pues si se puede mejorar en este aspecto, pues adelante está más chido, ¿no? Al parecer la película se filmará en enero del 2023. Eso todavía no es oficial, pero se rumora, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pretenden lanzarla en diciembre del mismo año, güey. Producir estas películas que no tiene tanto efecto y que ya está muy avanzado en todo tipo de, de creación. O sea, en guión, screenplay y todo. No va a tomar más de dos o tres meses, güey. Entonces sí la pueden lanzar el mismo año a finales, en diciembre. Eh, ¿Por qué? Porque quieren participar en la temporada de premios del 2024. Para que una película entre en, dicho, en dichas premiaciones, tiene que estar en las salas de cines en diciembre del año anterior. Y ya entra en las nominaciones del 2024, Globos de Oro, Saga Awards, este, Oscars, etc. ¿no? Entonces obviamente la compañía está buscando esto. La idea original era 2024-2025, pero pues por eso otorgamos más dinero, por eso están retrasando Batman, para que esta película se vea beneficiada. Porque si pongo las dos, van a chocar entre sí. Eso es lo que ellos asumen, por lo cual esta película es 2023, inicios 2024, y de Batman va a ser 2024-2025, para que no tengan que competir entre sí, ¿entiendes? y pues puedan ganar más premios, eso es lo que están buscando. Ganar tener nominaciones que eso ayuda muchísimo a la venta también de formato casero y a la recomendación del mismo estudio, además de que los premios también levantan al estudio que sea más reconocido. Sí, dirán qué pendejada, pero así es como siempre ha funcionado Hollywood. <laughs> no es nada nuevo, siempre anuncian, oh, con el ganador, a poco no dicen, con el ganador del Oscar Joaquín Phoenix, ¿no? A poco no, a huevo, güey. Entonces, evidentemente es lo que están buscando. Claro que sí. Y bueno, ya saben que Joaquín se ganó un Oscar aquí. Eh, al parecer la idea es que ahora se lo gana Lady Gaga. Vamos a ver si esto logra suceder. Bueno, bueno, se dice que todo el equipo de producción y vestuario del original están de vuelta. Que bueno, a mí me gustó mucho cómo estuvo la producción a nivel de vestuario y, lo, y la selección de locaciones también no estaba mal. Entonces, qué bueno. Y bueno, se sabe que el Joker tiene un nuevo traje en esta ocasión, que es tal cual del color respectivo morado, que es el característico del personaje, ¿no? Que esto es algo que le va a gustar a los fans, porque muchos decían, ¿por qué en la película original no tenía el traje morado? Y es que pues, apenas estaban haciendo el Joker, ¿no? Todavía no era el verdadero Joker, era la primera vez que, que tomaba esta forma. Entonces, pues era evidente que tenía que ser distinto, ¿no? Aparte, me gustó también el cambio, estuvo chido, porque nos dio un Joker variante diferente. Pero ahora se dice que esta versión sí incluye el, el famoso traje morado. Entonces, eso morado no va a ser exactamente igual a los que hemos visto antes. Eh, va a haber, evidentemente, variaciones. Entonces, quiero ver cómo lo terminan diseñando. Eso va a ser algo muy, muy chingón. Total, ustedes copian al respecto, ¿les agrada lo que viene con esta secuela? Sí, sí, suena bien, suena interesante. Eh, de repente me preocupa un poco, ¿no? Porque si hacer siempre una secuela. Es complicado que salga bien. Es, es, es más, les voy a decir, es bien raro que salga bien, cabrón. Siempre ha asistido a la maldición que segundas partes nunca son buenas. Aunque, claro, bueno, se rompe la regla en algunos casos, ¿no? Espero que esta sea la ocasión. ¿Creen que pueda superar al original? Ojalá. Hago changuitos con los dedos, cabrón. Cruzo los dedos, cabrón, para que esta película resulte bien. Aunque me da un poco de confianza el hecho de que Joaquín haya aceptado. Joaquín es mamoncísimo, cabrón. Joaquín es muy, muy especial. Es complicado de trabajar. No acepta secuelas, les voy a decir eso. Que él haya aceptado a leer el guión me da confianza de que esto no puede estar mal. El guión también es de vuelta escrito por el mismo escritor de la película anterior y también el que siempre le escribe, le escribe a, ay, siempre se me olvida el nombre del director. Este que también dijo que las películas pueden ser una basura, pero bueno, él también es productor de esto. Eh, no me acuerdo, siempre digo que es Oliver Stone, no, Oliver Stone no es cabrón, ¿no? Este, siempre sabe cómo se va el señor este, pero es muy buen director también. Um, entonces me, das, me da confianza de que vaya a salir bien. O sea, tengo la esperanza de que esto va a quedar muy, muy bien, ¿no? Y la compañía también. Por eso le están invirtiendo más billete. Ojalá sí sea, ojalá. Ah, mira, Scott Silver es el, el escritor, este es Scott Silver, siempre hace, es como el escritor fantasma de... De todos este... De, to, de este director de siempre, que se me olvidó el pinche nombre, que ya voy, voy a volver a trabajar con, con Leonardo DiCaprio, que es el mismo que hizo el Wolf of Wall Street. Ay ah, Usted sabe quién es cara. <laughs> Se me olvida Pero bueno, usted dígame en los comentarios Y bueno, dígame su opinión sobre esto Espera que la película sea buena Creen que pueda resultar ser buena Yo tengo la esperanza de que así sea Y bueno, le pasamos al siguiente Chismorrongo Sí, como sabrán la película de Madame Web Está actualmente filmándose En este momento cuando se está viendo este video Se está grabando la película Y se desconocía realmente Pues cuál era la trama O plan de Sony con el proyecto Solo teníamos algunos filtrajes, ¿no? De algunos borradores que se habían filtrado. Y la trama sonaba horrible. La verdad no sonaba nada bien. Y, y, y todos decíamos, madre, es que todo lo que está haciendo Sony está de súper de la chingada, ¿no? Y pues bueno, ahora sale a la luz detalles del elenco. Y desde ya dices, madre santa, esto es lo que vas a hacer, Sony. Esto es un Spider-Verse. Pero femenino, güey madres probablemente lo estén haciendo así porque bueno no pueden usar un Spider-Verse normal por el, por el contrato que ejercieron con Marvel no de prestarles a su Spider-Man y todo no pero pues este camino es un nuevo camino, lo podemos hacer lo que nos da nuestra no rechingada gana porque lo tenemos los derechos. Probablemente eso es lo que esté pensando Sony y es lo que está haciendo. Madre Santa, cabrón. Total, al parecer esta película será otro reinicio más de Spider-Man. Changos, cabrón. O podría ser también de otro universo diferente, que en sí va a ser lo mismo, ¿no? Pues presentará distintos personajes de la franquicia desde etapas que nunca habíamos visto. Como el tío Ben Joven, cabrón. A mí que no me importa ver el pincho tío Ben Joven, cabrón. O a la mamá de Peter, que es Mary. Antes de que naciera Peter O sea, ¿a qué chingados de importa <laughs> Miren, ese Ese feto que usted ve allí Soy yo, <laughs> soy el futuro Spider-Man <laughs> ¿Y eso qué nos importa? Y yo soy el tío Ben Joven Ah, ok, ¿y qué me importa? Que pues, tú no tienes poder, tú no eres nadie O sea, Peter algún día en el futuro Le pica una araña y se hace Spider-Man Pero el pasado no tiene relevancia No, no tiene nada de relevancia no tiene, como decían en la ciencia, Completa validancia No tiene validancia <laughs> Entonces, como de ¿A qué chingados le importa esto? Mm, Sony, gracias Sony Total, queda confirmado que Dakota Johnson Será Cassandra Webb Y no Julia, como se pensaba en un principio Pues todos creíamos que era Julia Porque no mames, se veía idéntica, cabrón Ahora resulta que no era Sí, todos asumieron, incluido yo Porque ver las, las fotos de las filmaciones Y dices, tú no mames, es Julia ¿No? Ahora resulta que no, cabrón. Que realmente es Cassandra Webb, es evidentemente Madame Webb, ¿no? Entonces, ya que ha descartado que ella es Julia, ella es Madame Webb, yo, yo creo que debieran haber puesto a alguien más vieja, ¿no? Pues ella no está tan ruca como para ser Madame Webb, ¿no? Pues bueno, yo no sé de quién fue la decisión. Le hubiera puesto a alguien más verijona. Y bueno, se rumoraba que este papel se lo habían ofrecido a. Mi Charlisteron y la... ¡Pum! Los votó. Y se lo ofrecieron a, a... ¿Cómo se llama? Mi simpatía. A Sandra Bullock. Y también los mandó a la chingada. Y la única que aceptó fue esta mujer. Que pues no tenía nada que hacer probablemente. ¿no? Total, al parecer, Sydney Sweeney. Que sí, señores, es la chica güera guapa de Euforia eh, Que está guapísima, ¿no? Es quien va a interpretar a Julia Carpenter. O sea, ella es Julia, cabrón. Eh, no va a ser una villana como se había pensado originalmente en el filtraje. Es otro personaje más, es decir que ella es, o es, es Julia, es el importante de la película. Y sabe usted que ella es la segunda Spider-Woman. La primera Spider-Woman es Jessica Drew. Ella es la segunda. Bueno, esto en la cronología original de Spider-Man. Pero aquí parece que se la están pasando por los waffles, cabrón. Porque no hay reglas de lo que están haciendo. Están agarrando todo lo pendejo. Entonces, si sí le queda bien. Tiene un cuerpazo para que se le vea el traje, poquísima madre, cabrón. Entonces, por fin ya sabemos quién es. Después de tantos rumores, las chicharronas los tienen iguales. <laughs> ahora sí que sí eligieron a alguien. <laughs> que le quedaran bien, ¿no? Sí, ella le va increíble, ¿no? Pues, Veo euforia. Si nunca has visto euforia, busca euforia. Véala por ella. En serio. Que es, no, es un buen show, es un buen show. La verdad está padre. Muy bien realizado y muy bien actuado. Entonces, eh, ahora entiendo por qué la pusieron a ella. Ahora todo tiene sentido. Pero bueno. Luego tenemos que Celeste O'Connor será eh, Matty, sí, es Matty Franklin, que también sale otro actor que va a ser el papá de ella, ¿no? Y sí, ella es otra Spider Woman, güey, sí, otra más, aunque es de otro universo, entonces parece que sí tendremos nuestro spider verse cabrón, lo que siempre quisimos, los fans queríamos, pero en femenino, cabrón, lo que usted quería, lo mismo. Pero más barato, como de <laughs> como diría doctor Simi. O sea, no mames, ¿son Spider-Womans todas? Sí, señores. Agarraron a todas las Spider-Womans y las están juntando en esta película en vez de que fueran Spider-Mans. Madre Santa. Ya dije cuántas veces Madre Santa. Es que no chingues, hasta, hasta yo estoy sorprendido, ¿no? Digo, no, puede, no puedo creer que está haciendo esto Sony. Me parece una locura, cara. Una locura. Y bueno, Isabella Merced, que es mi Dora la exploradora, interpretará a Anja Corazón. Y sí, señores. <laughs> es otra variante. <laughs> o sea, ¿cuántas hay aquí, cabrón? Otra variante de Spider-Man. Busca a Anja Corazón. Eh, se suma a la película otro personaje más. Otra Spider-Woman. Ya había rumores, por cierto, de la existencia de este personaje ese tiempo. Se rumoró que ella, Isabela Merced, había firmado. Pero no sabía que la iban a usar en esta película. Se creía que iba a ser un proyecto propio de Anja Corazón, de Spider-Woman. Recuerden que se mencionó hace años, güey. Como un año más. Entonces ahora resulta que no. Que ese proyecto no se hizo y, lo, y el prometieron al personaje a esta película también. A menos de que aquí vaya a aparecer y después de den su propia película. Qué desmadre, cabrón. Sí, si se quieren chicas Spider-Man, ahí están. No una ni dos. Ni tres señores. Tres chicas Spider-Man, ¿no? Además, Adam Scott interpretará a Ben Parker. Sí, sí, como lo oyen. Es el tío Ben, pero joven. Esto sin duda no tiene mucho sentido. Pero se va a relacionar probablemente con el origen de Peter, ¿no? ¿Cómo fue el tío? ¿Cómo como va a cuidar a, a, a Peter bebé? Y la chingada, ¿no? Esto va a ser presentado en la, presentado en la película. ¿Qué, qué cosa tan rara, cabrón. <laughs> no tiene ni pies ni cabeza, güey. Y se vieron fotos en las filmaciones en donde está este Cassandra Webb con, con él, con el tío Ben. Ahora resulta que son conocidos. O sea, qué, qué estupidez. Que qué? no sé qué está pasando, cabrón. Ahora sí que no, ten, no tiene sentido, cabrón. Total, Emma Roberts, que también se confirmó que está en la película, será Mary Parker. A quien no debemos confundir con la tía May, no es ella. Mary realmente es la mamá de Peter Parker, ¿no? Quien, como saben, junto a su esposo, el cual no se ha mencionado ni se ha casteado en la película, dejan al final a Peter a cargo del tío Ben, ¿no? Y ahí de la tía May. Porque ellos se van a la chingada, quién sabe qué les pasa. Entonces se puede ver que Mary, o sea, porque ya vimos fotos de las filmaciones de esta actriz, de Emma Roberts, está embarazada, por lo cual está esperando al bebé Parker, Dios. En serio, esto suena súper novela, cabrón, suena así como la rosa, cabrón. No chingues, ¿qué estás haciendo, Sony? Es que es como me suena, como se acuerdan, y no es broma, ellos querían hacer una serie de la tía May, güey. En serio, una serie de la tía May en su momento. Y esto suena completamente del rango de Sony, cabrón, haciendo historias que no tienen ninguna relevancia, cabrón. Pero aún así las están haciendo, cabrón. Es lo más estúpido que he visto en años, cabrón. Además de esto, se sabe que ya tienen a un nuevo actor para que interprete a Peter Parker. Sí, entonces están reiniciando Spider-Man, viéndose cómo pasó el tiempo y ahora este ya es mayor. Ya se filtró por ahí el nombre del actor y, cre y creo si es que es él, luego los comento. Y la idea original era que aparecería Toby Maguire, ¿se acuerdan? Que hace poco comentamos que estaba Sonic queriendo convencer a que apareciera Toby. Probablemente si sí aparezca porque esto es multiversal también. Estos son distintas Spider-Woman de otros universos, por lo cual eh, puede existir el universo de Toby también por aquí. Y este ser otro Spider-Man variante. Sí. Porque este es, este es spider de otro universo. Y Toby puede estar de ser de otro universo. Y podrían incluir si quisieran todavía su pinche cameo, cabrón. <laughs> Madres. Bueno, si pueden el cameo, de Toby lo veo. <laughs> el fan, ¿no? El fan, el fan loco. Si está el Toby la veo. <laughs> <laughs> es que sí es cierto, güey, así, así somos los fans, aunque esté un, como que esté Toby, ahí vamos todos a verlo, aunque sea un bodrio, cabrón Total, ustedes copian al respecto, creen que es una buena idea el Spider-Verse femenino La peor idea que he escuchado en mi, en mi vida, cabrón, en años de estupideces Sony lo vuelve a hacer, cabrón, como cuando metió a ver a una huevo, cabrón Esto no tiene nada de sentido, cabrón ¿Creen que está bien otro reinicio de Spider-Man? Eso es aún peor. Si esto quiere plantear el reinicio de un nuevo Spider-Man separado del Holland, separado de los otros, no mames. Y, y Disney, madres. <laughs> Disney va a decir, madre santísima, ¿qué está pasando? <laughs> no sé qué está pasando, pero me parece una tremenda pendejada. Dios, es que esto. No, le trato de buscar un sentido, pero es como. Como esos proyectos que no deberían existir, ¿no? No, no, no tiene madre, cabrón. O sea, es como la serie de la tía May, que es así. Es. ¿Por qué chingados querés hacer una serie de la tía May, cabrón? ¿No? ¿Por qué? Ya no tiene nada de importancia. Están haciendo lo mismo. O sea, personajes que no son tan relevantes, los quieren hacer relevantes. No, güey. Qué desmadre están haciendo, cabrón. Perfecto. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinas sobre el do, lo que se le cambió a Predator. Eh, a Predator Prey. Eh, pues en parte estuvo bien, ¿no? Aunque la censura, eso sí, me hubiera gustado ver la versión sin censura. Y bueno, lo del Guasón 2, que promete mucho, ojalá sea un peliculón loco, con ese presupuesto tan grande. Y bueno, eh, lo del Spider-Verse femenino y el reinicio de Spider-Man, y no mames, cabrón. eso sí, sí, no. Me parece una, una aberración, ¿no? ahora sí, cabrón. pero en fin, a ver qué pasa, ¿no? Usted dígame su opinión. A respecto de todo esto, ya sabe aquí, pues en los respectivos comentarios, y ya sabes, si no has suscrito, pues el pinche predator se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les baja las patas, ¡Ja! mejor mejor suscríbanse, activa la campanita para que te lleguen los avisos de los contenidos que suben en este canal, sabe usted que ha videos todos los días de distintas cosas, como este informativo, algún especial, alguna reseña, siempre y todo en la mañana, tarde o la noche, para que tengas tu campana activada, si YouTube no te avisa, pues de todas maneras usted metas al canal, para que no se pierda de las cosas nuevas. Porque siempre hay algo nuevo, así que métase al canal Y recuerde, bueno, si le gustó, pues dale un like ¿No? Dale like, compártelo con todos Sus amigos, con todos sus compañeros, con todos Los de la escuela, en todos sus grupos, en todas sus redes En todos lados, eso ayuda mucho para que Más gente conozca este contenido y también conozca Esta comunidad y se sumen a la misma Así que, pues, muchas gracias por compartirlo En todas partes, síganme también usted En todas partes del universo, en todas mis redes sociales Que es el Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok Como oficial o Site Con GHT al final Ahí van a encontrar noticias, avances, trailers, los regalitos, regalitos de, de la que me mandan las compañías. Si usted va a ver alguna película de ya sea de Warner, de, de Paramount o de Universal. Este, nunca tire los boletos porque probablemente tenga algún regalito que le pueda dar a ustedes eh, este, en la promoción. Si tienen el boleto, pueden participar. Entonces, eh, nunca los tiren. Y bueno, también hay regalitos a veces de pases de premiers para que vean películas anticipadamente. Así que sígueme usted en todas las redes sociales. Me falta pues agradecerle a todos los que apoyan siempre este canal. Para que siga asistiendo. los que hacen sus donaciones se los envío. Los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal. O se compran algún producto del canal. Como el chingosísimo del Tails Crack. ¿Verdad, Tales? Claro que sí. Cómpenme en este momento. Está barato. 3.50 en cueros, 4.50 con ropitas y las ropitas adicionales tan solo cuestan 100 pesitos. Pídeme ya en este momento mandando un correo a ventascritica.gmail.com porque si usted no me compra ya sabe qué le va a pasar. Se va a morir. No, <laughs> no es cierto Tails, solo no digas esto está horrible. Bueno, no se morirá, pero no va a ser feliz porque la felicidad solo se la puedo dar yo. Y créame, yo te la quiero dar toda. Tails, ¿no? Sí, la felicidad. Pues que están. Luego, luego, ¿no? Pensando ya en la pelada. ¡Te! ¡Ja, Sí, luego, luego, mal pensados. Yo les quiero dar la felicidad. Y que ustedes la sientan, la palpen, la toquen. La ¡Tales! ¡No! Y se sienten a disfrutar la felicidad que yo les voy a dar. Así que, ándele, cómpreme. No pierda su tiempo. Y viva la vida loca. Recuerda que Hulu solo tienes uno. Así que ese sí cuídate. No, ese no lo prestes, ¿eh? ¡Ja, ja! No, cuídaselo bien. Láveselo es su tesoro. Algún día lo puede sacar adelante, le puede conseguir un aumento, le puede conseguir un mejor puesto de trabajo, o quizás convertirse en alguna estrella de la televisión, o por qué no ser una estrella en Hollywood. Usted que todos ellos llegaron por sus talentos, ¿no? Llegaron a rodillazos o a ja Tails. Así que, pues así es la vida. Así que usted también puede aprovecharla. Eso sí, no le va a gustar, pero... Pues para llegar allá no te va a gustar de todas maneras. No tiene por qué gustarte. Tales, Así que cuídeselo, Lávenselo y me voy. Chupen a perros. Adiós. No tiene por qué gustarle. Pues es trabajo. Total. Tenemos playeras. Sí, aquí están las playeras. Edición especial de Coptails. Ah, mira, aquí tengo el mono. Here, go. Here goes. Now go. Now go. Está increíble, sí Ya están las playeras, $3.50, son nada de urucos Y los puede pedir ya a arroba, .com, Desde el chico hasta los XL Y en el color que usted quiera Y recuerde que también está la edición limitada del perrito streaming Esta va a estar por tiempo limitado Así que pídala ya, cuesta igual 350 y 19 dólares y desde, desde el chico hasta los xl así que pídele ya. Y bueno, están los opción de los niños de canal. Si usted quiere apoyar a este canal de alguna manera, eso sea, tiene un poquito de presupuesto para hacerlo. Pues le cuesta baratísimo. Desde 19 pesitos hay una opción de 49 pesitos. Hay una opción de 200 pesos. Y la ultra instinto que cuesta 499. Hay dos niveles nuevos: que es el super ultra instinto y el ultra ultra instinto. Que esos ya son mucho más elevados. Pero tienen regalos especiales que son físicos. Sí, como un Tails que solamente se puede conseguir de esa manera. Y una payera de que nomás viene de esa manera, además de. Audios especiales, entonces esos son niveles muy, muy de fans altos. Pero usted puede apoyar en el nivel que usted quiera y recibir beneficios especiales como los emoticons, este el saludo mencionado en, el, en todos los videos. ETC, de todas maneras ustedes saben que todos aparecen aquí, tienen videos exclusivos, insignias, emoticons. En los en vivos su nombre salta en verde. Ahorita no hay en vivos, eh, normalmente son entre semana, pero no están, no voy a estar haciendo. Pero va a haber los domingos, ¿no? El domingo que este tenga es virtual vuelva a hacer Que ahí los veo porque tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted sume a la colección. Así que los veo en cualquiera de estos en vivos. Si usted quiere ayudar, al canal no tiene un peso absolutamente nada. Pues no le cuesta nada ver los videos completos. Eso siempre nos va a ayudar, ¿no? Sus compartidos, sus likes siempre ayudan mucho. Eso se les agradece. Gracias por verlos completos. También ayuda bastante. Nunca los descargue ilegales, o no ayude a nadie, se nos perjudica porque este canal vive de las vistas y los anunciantes. Los señores anunciantes o los que son los patrocinadores son los que nos ayudan a asistir porque de ahí viene todo el presupuesto, el mundo y de la lana, la fe, el billete, de el, el bar o la plata, como usted le quiere decir, para poder seguir haciendo contenido. Nadie nos da dinero por esto. Ahora sí que se puedan hacer videos gracias a que estos patrocinadores nos ayuden, así que gracias por verlo siempre usted de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde, computo, desde tu computadora tú ya ven trabado. O si no, desde la aplicación de tu teléfono, de tu tableta o de tu consola de videojuegos. Ahora sí que es donde usted nos apoya, siempre nos va a ayudar a poder seguir. Haciendo videos todos los días, así que, pues, muchas gracias. Y le agradecemos a los Ultra Instintos de este mes, el Primo Juancho y al Pal 98. Muchas gracias por apoyar en el nivel Ultra Instinto, ¿verdad, Spider-Tales? Claro. Yo soy Spider-Tales y saldré en la película de Madame Web No, que vas a hacer una variante. Sí, sería una variante de Spider-Man de otro universo, del mejor universo. Y les voy a dar. Mecus de No, Walker ¡Sí! Les van a encantar a todos Tails, no No digas <laughs> No digas nada Les van a encantar No, ya Vete, gracias Pero bueno Que termina este video Me gustaría saber su opinión Nos vemos hasta la próxima entrega.